Gracias amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy, el tema es interesante, es un tema controversial. Algunos afirman que esto pudo haber sido posible, otros que no. Muchas cosas a favor, muchas cosas en contra, pero nosotros vamos a pronunciarnos desde la parte, pues ya saben, escéptica, la parte racional de este tema de Zacarías Sitchin, que le hemos puesto el día de hoy Crónicas de Sitchin, por algunos de sus libros que fueron bastantes y se vendieron muy bien debido a que el tema fue bastante interesante en su momento. Estamos hablando de los años 70, pero bueno, para hablar de todo esto está con nosotros ni más ni menos que Andrés Moreno. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, César? Bueno, ya tenemos aquí algunas personas dentro del chat. Es que tenemos muchísimas cosas que hacer, está complicado esto, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a la gente que ya se está incorporando al tema, por ejemplo, mira, está aquí el Master Polo Zambrano. Muy listo, bien. Aquí para tomar notas. Órale, Ran Sintet, sí. Y quién más, me parece que estaba José Canepas, buenas noches, y por supuesto Benito, y eventualmente supondremos que se van a venir anexando más personas para este interesante tema, que pues sí da mucho de qué hablar, debido a que es un tema controversial. Los teóricos de la conspiración respecto a visitantes del espacio pues afirman o afirmarían que esto es una cuestión que cambiaría al mundo. Estamos hablando de algo que sucedió pues más de 40 años y el mundo sigue igual. Ellos lo defienden en el sentido de que piensan que hay algo oculto, pero pues para eso vamos a trabajar el día de hoy. ¿Por dónde empezamos, mi querido Andrés? Pues bueno, vamos a empezar, si quieres pon la diapositiva, si quieres nos vamos a la primera, bueno, después de la presentación. Bueno, este es un personaje, para que se entienda, por si alguien no lo ubica, Zacarías Sitchin es un autor que afirmó, en general, que había antiguos astronautas que crearon a la humanidad, que tuvieron conflictos entre ellos para saber cómo evolucionaba nuestra especie y que pues, o sea, fueron nuestros creadores, pero también en algún momento intentaron acabarnos y que hay rastros de esto a través de los textos antiguos, ¿no? Esta es la base para entender a Sitchin, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más sobre su vida. Él nace en Bakú, en Azerbaiyán, en 1922, a 2 años de que la inicial Unión Soviética con Stalin anexa Azerbaiyán por la fuerza y la anexa por intereses petroleros, ¿no? Esto es algo que me parece interesante de la vida de Zacarías Sitchin y de su obra, porque de hecho él habla que uno de los principales motivos de los extraterrestres, que ahorita hablaremos de quiénes son estos extraterrestres, para bajar la Tierra son los recursos minerales, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, el oro, y bueno, ¿no? Se parece mucho a esta parte de su vida donde él tiene que salir de un país que es ocupado por intereses petroleros y mineros, ¿no? Pasa lo que muchos autores, cuando escribimos algún libro, siempre... Definitivamente, me incluyo, porque creo que todos los que escribimos algo, siempre va implícito nuestro pensamiento, nuestro sentir y parte de nuestra vida, ¿no? Y ahí se define mucho el estilo de las personas, de los que escriben libros, de los autores. Y como bien dices, en este caso, pues, estaba sucediendo eso en aquellos terrenos y lo manifiesta en sus libros, porque, pues, la tendencia que él marcaba era que que había un interés bastante grande por el oro, sobre todo, ¿no? Así es, pero por bueno. El oro, muy bien. En efecto, ¿no? Y bueno, tiene ascendencia judía, su familia se va a la parte administrada por los ingleses en Palestina, en el mandato británico, estudia hebreo y se gradúa como historiador. Él afirmaba que era un especialista en hebreo, pero en realidad estudió historia económica, ¿no? Que
que no está mal estudiar historia económica, pero ya que algunos podrán entender que especializarse en un área de la historia es difícil, ¿no? O sea, mucha gente trabaja, no sé, la economía medieval, y eso no implica que sepa de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, él con este grado de historia económica pretende volverse una autoridad, ¿no? Pero pues no lo es tanto en temas antiguos. Fue un periodista en Israel. Y bueno, aquí tenemos parte de su biografía. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Bueno, algo que le interesa mucho son los Nephilim. Son unos personajes que muchos de aquí sabrán. Supongo que gente como Daniel, que está muy interesada en estos temas, pues podrán explicarlo también de una manera muy precisa. Pues los llamados Nephilim, que en el Génesis aparecen, que se supone que son gigantes que estaban en la tierra después de que los hijos de los dioses se juntaran con las hijas de los hombres y los concibieran, ¿no? Bueno, De hecho, pues, técnicamente se maneja la versión de que los ángeles vieron a las mujeres bien sabrosas y dijeron, vamos a darle que aquí, de aquí somos, y que se produjo los Nefil. Algunos le llaman incluso ángeles caídos o hijos de demonios, o más bien demonios, porque no debió de haber sucedido eso. Pero bueno, de hecho los Nefilims aportan el hecho de Sodoma y Gomorra, ¿no? De la destrucción Claro. de Sodoma y Gomorra, porque dicen, güey, ya cómo, o sea, no manchen, güey, o sea, no basta con que hagan joterías o lo que sea, ahora también vienen a hacer combinaciones de ángeles con demonios, algo que han aprovechado los teóricos de de los visitantes del espacio para decir que no eran ángeles. Porque los ángeles dicen, no, es que los ángeles son divinos, no tienen cuerpo, son como Dios, entonces quiere decir que entonces eran extraterrestres. Exactamente, en eso Y se se basan. maneja desde hace años esa historia de que los extraterrestres vinieron a cohabitar con las mujeres. Y eso también es una percepción también muy machista, ¿eh? Déjame decirte, mi querido Andrés. ¿Por qué? Porque no dijeron, bajaron ángeles y ángelas. No, bajaron ángeles machos sobre las morras. Porque bien dicen, y vieron que las hijas de los hombres eran bellas y ahora sobre de ellas. Entonces, también estamos viendo aquí detalles de la época, de las creencias, del machismo, de varios defectos que tenemos los mismos humanos, ¿no? Sí, claro. Adelante. Sí, no, en efecto, lo que apuntas es muy interesante porque si uno lee textos bíblicos o a geografías, vidas de santos, etcétera, pues hay muchos momentos donde los ángeles parecen ser corpóreos. De hecho, hay momentos donde hay personajes bíblicos o santos que llegaron a pelear contra ángeles, o sea, que se confunden y pelean físicamente con ellos y ya después toman conciencia de quién son. Entonces, no es algo ajeno, pero en efecto, la propia ignorancia que tenemos sobre los textos y su interpretación y la idea de que los ángeles son espirituales meramente y no ver todas las variantes, porque hay toda una taxonomía de ángeles, pues tendremos que entenderlas todas, ¿no? Y en efecto, lo que dices, ¿no? Que siempre es un varón conquistando, ¿no? Es esta idea machista que tú dices del conquistador, que en efecto lo hemos visto a través de la historia, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues mucha gente que es defensora de estas ideas de que la conquista fue ultraviolenta, pues qué es lo que nos dice, ¿no? Que fueron ultrajadas nuestras abuelas, o sea, no se ve como un mestizaje, sino como que el ultraje. Y en efecto, se les ve como ángeles caídos. Esa es una de las interpretaciones que vamos a ver, porque él hablaba de que la interpretación de Nephil tenía que ver más con caída. Más adelante veremos otras versiones. Pero, por ejemplo, en las Biblias aparece esta idea de que los hijos de Dios, más que nada, serían los hijos de Adán y Eva, después de que Caín matara a Abel, y las hijas de los hombres serían la descendencia de Caín. Y fíjate lo que tú comentas, que se ve a la mujer desde una perspectiva machista y nada más para usarla, porque dicen que eran perversas como el padre, ¿no? Entonces, también las interpretaciones de algunas Biblias tienen esta noción.
Bueno, podemos pasar. Bueno, ahí no va a leer eso, nada más es retomando lo que tú propusiste. Que uno busca en Amazon, que no lo haga nada más de curiosidad, aparecen las tres crónicas de Sitchin, que son estos libros que se venden por miles de pesos. Yo no gastaría tanto. El Génesis revisado, la guerra de los dioses y los hombres, las crónicas de la tierra. Y se maneja la síntesis de estos textos como si fueran especializados, ¿no? Porque hablan que es un historiador y todo esto, cuando en realidad, pues bueno, ya sabemos que es un fraude histórico. Vamos a pasar a la que sigue, a ver si aquí es una sencilla operación, que Sitchin es un reflejo del contexto de la literatura sobre los temas de su época. O sea, si sumamos la teoría de Velikovsky, Mundos en Colisión, que por ahí se aventó unos rounds en los años 70 con Carl Sagan, sobre esta idea de que de repente las órbitas de Marte, Venus, y la Tierra hacían carambola y ocasionaban una serie de catástrofes en la Tierra, ¿no? Entonces Carl Sagan y otros astrónomos se tuvieron que abocar a desmentirla, ¿no? Y de hecho, seguro que la mayoría de aquí conocen, de los aquí presentes conocen esos textos. Yo les recomiendo una obra de Gerald Baker, que se llama La Explicación, tiene que ver con filosofía de la ciencia, donde se retoman estas ideas para hacer una crítica de las inferencias rápidas que hacía Velikovsky para demostrar las catástrofes, ¿no? Pero Velikovsky se remonta a textos sagrados de la India, de Mesopotamia, al Génesis. Entonces, algo que también va a retomar Sitchin, inclusive para su teoría de Nibiru, ¿no? Que muchos ya aquí conocen. Si sumamos eso con las teorías bueno, supuestos de Erich von Däniken, que todos sabemos de los antiguos astronautas, de cómo ayudaron a crear la civilización, ¿no? Esta idea. Ahora, si hablaste del machismo, esta idea, vamos a decirlo, nacionalista, racista, de que solamente la gente güera podía construir en la antigüedad, ¿no? O sea, si construían los mesoamericanos o los andinos, pues era imposible, ¿no? ¿Cómo iba a ser que ellos construyeran? Claro, nunca se duda de que si el Partenón, de que todas las obras griegas y romanas hayan sido por seres humanos, porque como eran blancos, sí tenían la capacidad de hacerlo, exactamente, ¿no? Entonces, para mí también me ha parecido que tanto Sitchi como Daniken han sido personajes muy racistas. Sí, y en efecto, sí son racistas como dices, porque ambos, ya al final de sus obras, ya retoman y ahora sí ya empiezan a decir, tomar elementos de supuestos extraterrestres ya en las épocas clásicas, en Grecia, en Roma, pero lo hacen más que nada, como tú dices, para que no se viera una discontinuidad y también para decir que no eran racistas, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Lee lo que dice el Master Polo para que se le quite. ¿Qué dice? Dice, yo tampoco gastaría en esos libros, me esperaría la película. Aunque la de Batalla Ándale. por la Tierra, basada en un libro del creador de la genética, Lafayette Ronald Hubbard, fue un reverendo churro. Sí, pues ya sabemos que la genética pues fue una religión hecha por una apuesta entre ellos. Y aquí pues nos estás llevando hasta Babilonia, hasta precisamente, bueno, los inicios de donde se inicia la cultura, ¿no? Exactamente, nada más va a ser rápido, voy a procurar no aburrir a la audiencia. Digamos que estos serían algunos tópicos históricos y arqueológicos, nada más para ubicarnos en qué dicen los investigadores. Ahí está el espacio en el que nos ubicamos: Caldea, Siria, Asiria, Arabia. Y bueno, si pasamos a la siguiente. Nínive. Nínive, exactamente, todas estas regiones que son prácticamente el inicio de las civilizaciones complejas, donde también se da la escritura cuneiforme, y tenemos una sociedad, o una serie de sociedades, porque son varias, que dividen los mesopotámicos, sumerios, caldeos, en tres
regiones básicas el hábitat de sus dioses, ¿no? Tenemos un peldaño muy bajo donde están los espíritus cotidianos, donde lo que sería el equivalente al duende que te hace trampas, travesuras en la casa, o el dios que te ayudó a que te fuera bien en algo muy específico. Tenemos un segundo nivel donde hay dioses ya de infiernos, entre comillas, y guerreros, por ejemplo, Nergal o Nana, ¿no? La diosa luna. Y el tercer nivel, que es donde se ubican las locuras de este señor, interpretativas, pues retoman el área de los dioses de la tríada cósmica, con An, Enlil y Enki, que de hecho son los personajes que vamos a ver que aparecen constantemente. De repente aparece Marduk, que es un dios toponímico, que sobre todo pues lo retomaron los amorritas y después los sumerios en esta región. Y veremos que cada uno de ellos se convierten en planetas o en personajes. Oye, ¿Marduk no aparece en algunos evangelios apócrifos? Sí, en los apócrifos llega a aparecer Marduk. Sí. Esto confirma el hecho de los plagios entre evangelios, ¿no? Y entre pues libros sagrados. Sí, claro. Y lo que se toma como decisión de qué sí debe de estar, qué no en los textos bíblicos. Y bueno, las narrativas de la región eran muy muy similares, ¿no? Nosotros vamos a ver que aparecen personajes muy similares al Antiguo Testamento. Ahora sí, rápidamente seguimos. An es un dios de los cielos, pero muy, muy lejano. No, casi no está apareciendo. Solamente es como ese dios que crea y se va. Ya ves que hay una interpretación religiosa sobre un dios distante. Ese sería. Pero los que sí participan mucho son Enlil, que sería el señor supremo del aire. Que fíjate, aquí ya va metiendo maña Zacarías Sitchin. Porque en vez de llamarle señor del aire, como lo dicen los antropólogos, él dice que es el dios del espacio aéreo, ¿no? Entonces aquí ya entraría Lalo Hidalgo y nos diría, pues bueno, el espacio aéreo también implicaría a lo mejor que va a transitar, ¿no? Algún aparato. Así por ahí. Es. Entonces ahí está una trampita. Vimos que este sería el malo, Enlil. Enki, que a veces se conoce como Ki, sería el señor de la tierra. Este es muy inteligente, señor de las técnicas. Entonces, estos dioses son prácticamente los creadores, ¿no? Podemos pasar a la que sigue. Claro, vámonos aquí con esta. Bueno, aquí nada más es una idea de cómo configuraban el cielo, los mares, la tierra, dónde se ubicaban estos dioses. En la antigüedad se pensaba que los grandes dioses fueron An y Ki, estos dioses iniciales que se unieron, y de ahí nacieron los Anunnaki, ¿no? Que esto también es lo que se dice que fueron en parte los Nephilim o los primeros hijos de los dioses, que también se van a mezclar con nuestros antepasados. Y se dice que Enlil va a separar el cielo y la tierra, es decir, él se va a llevar la tierra mientras que An se lleva el cielo. Esto va a tener mucho que ver con esta idea de separación entre dioses que va a deformar Sitchin, ¿no? Todas estas tablillas son por ahí de 1124 antes de Cristo, ¿no? Ya, por último, la cuestión histórica, ya para darles más ovnis y más aliens a la gente, que es lo que espera, haz la que sigue. Esto es solamente un ejemplo de antropología sobre algunas interpretaciones del simbolismo de estas ideas de la separación entre dioses y del cielo y de la tierra, ¿no? Por ejemplo, hay un fenómeno natural en el Golfo Pérsico, en la desembocadura de Chat el Arab, donde a veces en verano se acumula mucho limo, tierra, hay encharcamientos y evaporaciones que generan un efecto que, aparte de la neblina, hiciera parecer que el cielo y la tierra están unidos. Entonces, cuando en ciertos momentos del verano sale el sol, se ven como una especie de líneas que marcan ya la separación entre ellos dos, ¿no? Entonces, esto es solamente para ver cómo muchos de los elementos
simbólicos que aparecen en varias culturas, quizás se relacionan con fenómenos naturales, ¿va? Y hay también otras cuestiones que deforma Zacarías Sitchin, como el gran diluvio. Hay varios diluvios en Mesopotamia. Hay unos Adán, o sea, los primeros Adán. Uno de los más famosos se rescata en las tablillas de Asurbanipal en Nínive. Y en estas tablillas están las narraciones sobre Gilgamesh, que hablan, que se encuentra con Utnapishtim, que es un ser antiquísimo, que narra cómo los dioses se enojaron con los humanos, que los habían creado para trabajar con ellos, y deciden deshacerse de su creación, la creación humana, a través de un diluvio, ¿no? Y Utnapishtim es ese Noé que se crea en la antigüedad, ¿no? El previo al del Génesis. Y en esta narración, el malo sería Enlil, y el que se apiada y el que ayuda a dar las instrucciones para la construcción de una nave y sobrevivir sería Enki, ¿vale? Se repite nuevamente entonces la historia del arca de Noé, y esto ha dado pie a que se especule que existió. Ya hemos hablado en alguna ocasión sobre la imposibilidad, pero bueno, los teóricos sobre estos detalles de la Biblia y de llevar a que la Biblia puede ser un proceso histórico, pues afirman que incluso en América, por ejemplo, se habla también de diluvios, pero bueno. Ese ya va a ser otro tema que tendremos que abordar, si pudo o no existir el diluvio Universal, ¿no? universal, porque eso sí está muy de pensarse. No es como que, ay, sí, sí existió el diluvio universal. Así es, gracias por los comentarios, amigos. Sí, Ahora sí vamos a ya vimos seguir. lo de Federico Lara Peinado. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a pasar ya a los ovnis, que es lo que pide la gente. Vamos a lo que sigue, a lo que sigue. Es en las propuestas de Sitchin, ahí en Nibiru. ¿Me Lo que voy a la sigue. otra? ¿A la otra? ¿O aquí estamos bien en A la la otra, diapositiva? porfa. Ah, ok. Ahora sí, vamos a poner un poquito todavía en contexto. Ya dijimos que Sitchin, para deformar las ideas sobre la mitología sumeria, mesopotamia, va a retomar a Velikovsky con estas teorías catastrofistas de cómo los planetas generaban problemas en la Tierra y von Däniken. Bueno, también hay un contexto en el cual, por una parte, va a retomarse el Medio Oriente, que es el área que él está abordando, también desde la ufología, ¿no? Yo nada más pongo aquí dos casos. Por ejemplo, justo cuando publica su primer libro, en 1976, que es El Doceavo Planeta, justo en esa época está el famoso incidente del ovni de Teherán, 1976, donde aparentemente se aparece un ovni que ahí afectó a un avión F-4 Phantom. Y también hay otros autores como John Akeel, que hablaba de que en Medio Oriente, cuando fue el conflicto entre Israel, Palestina, Egipto, en la guerra de los 6 días, que fue en junio de 1967, al parecer una serie de aparecieron ovnis. Y estos ovnis, los tripulantes ya habían avisado a algunas personas de que iba a haber apagones, ¿no? Y según este autor, hubo apagones en esa época, pues que bien pudieron ser por las guerras, pero se le atribuyen a los extraterrestres. Entonces, ya se está retomando el Medio Oriente para la ufología, y no es de extrañar que se hablara de Mesopotamia en estos textos, ¿no? Aquí tenemos El Doceavo Planeta, es una obra donde incrusta a este dios que hablamos, que es Marduk, que es un dios toponímico, ya lo vuelve un planeta. Se supone que es el doceavo planeta dentro de la cosmología de los sumerios, y también se le llama Nibiru, según Sitchin, que es un planeta que aparece cada 3.600 años y causa una catástrofe sobre la Tierra.
Es un planeta errante que aparentemente andaba por ahí hasta que la gravedad del Sol lo atrajo, ¿no? En esta parte no hay un sentido muy claro sobre cómo sucede esto, ¿no? De repente como que esa órbita es tan larga, tan Exacto. grande que puta, tardaría 3.600, pero sigue a la órbita del Sol, sigue a que el Sol lo atrapó. Y de hecho me parece que es usado prácticamente como una nave, ¿no? El planeta Nibiru. O Nibiru, sea, para exactamente. ahorrarse los pasajes de la nave y todos los. O sea, pues vámonos en el pinche planeta, al fin va a pasar cerca de la Tierra en determinado tiempo. Y aquí en la Tierra, los teóricos de los ovnis y de los platillos voladores y de los extraterrestres, pues de repente dicen, ya vieron, se fotografió Nibiru en tal día. Y Claro. eso es nota de cada 6 meses. Ya ni siquiera cada año ni nada. Cada 6 meses y de repente por ahí. Sale la noticia, ¿no? Sí, en Esa es la efecto, ¿no? cuestión. Que ya es cotidiano esto, al igual que los cuantos 30 días de oscuridad que siempre la NASA cada mes está pronosticando según estas noticias, siempre hay un planeta X. Y en efecto, lo que dices de la gravedad, sí es como de, oye, pues si la órbita es tan larga, ¿a poco el Sol, ¿no? Captura este planeta. Y se dicen muchas barbaridades en este libro de Sitchin. Por ejemplo, ¿cómo plantea el inicio? Este planeta aparentemente pasa, hace millones de años, hace más de 60 millones de años, entre Marte y Júpiter, lo que conocemos como el cinturón de asteroides, y había otro planeta, que ahí se encontraba, que sería Tiamat, que originalmente sería en la mitología mesopotámica el agua inicial. Tiamat se destruye, se parte en dos, porque no soporta la fuerza, ¿no? La inercia de este planeta. Entonces, una parte de ese planeta de Tiamat se diluye, se deshace, se vuelven asteroides, pero la otra parte es la que va a conformar a la Tierra. Pero fíjate lo chistoso que dice, retomando lo que mencionabas de la gravedad, no solo es que estés hiper lejano y aún así el Sol lo atraiga, sino que estaba lleno de vida, según Sitchin. Y uno no se explica, pues, de dónde sacaban la luz, ¿no? Porque aparte decían que era muy luminoso y tenía una atmósfera húmeda, cálida, que sería como la clasificación AW, ¿no? En esto de los biomas, como si hubiera selvas casi, casi. Y dices, pues, bueno, ¿dónde saca el sol, ¿no? Para albergar vida, ¿no? Entonces, aparentemente la fuerza de gravedad también hizo que parte de esa vida cayera, ¿no? Así como una especie de panspermia al planeta que conformaría la Tierra. Aquí un buen comentario de Elba Green dice, es imposible que un planeta como Nibiru, creo que Nibiru es con B grande, exista la gravedad, sí, ahí está la corrección. Haría inestable el sistema solar, haciendo que varios planetas salgan disparados hacia el espacio exterior. Exactamente, nuestro sistema solar ya está bien estabilizado con los planetas que tiene y todo. O sea, como para que llegara un objeto de ese tamaño y con esa repercusión orbital, pues obviamente lo haría. Aquí otro canal basura dice: puedes pasar las fuentes. A ver, amigo, ya se habló, ya aquí alguien nos dijo de Siok, nos dijo las traducciones literales de las tablillas sumerias las hace Federico Lara Peinado y las plasma en su libro Mitos Sumerios y Acadios. Es una buena propuesta para ver para qué está, cómo estaba equivocado. Y la página Sitich is wrong, Ah, que claro, sí, hablaremos de él, hablaremos de esa página que está más centrada en los aspectos de las traducciones, ¿no? La hace un investigador, lo vamos a dejar para el final, que desmiente a Sitchin. Lo malo es que la página al parecer ya no tiene tanto sustento, ya no lo está apoyando tanto, entonces hay varios links ya caducados, ¿no? caducados, Bueno. okay. Pasemos a lo que sigue, pues bueno, aquí ya expliqué esto de la vida, cómo se supone que se fue originando la Tierra, pero lo chistoso es que cuando sucedieron estas catástrofes, según este señor, había vida en Nibiru, pero tuvo su propio proceso evolutivo.
todavía no era vida propiamente inteligente. La vida inteligente surgió apenas después de que Tiamat se convierte en la Tierra. Entonces, estas personas, que también por su órbita de 3.600 años, tienen una concepción distinta del desarrollo y se vuelven muy sabios, fueron los que se desarrollaron primero, ¿no? Entonces ellos ya tienen una etapa de evolución, y ellos son los que van a llegar a la Tierra, y esos son los famosos Nefilim, que algunos los consideran Anunnakis, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. En este orden, perdón, de entre Anunnakis, Nefilim y todo eso, ¿el mismo Sitchin se pone de acuerdo en sus definiciones? ¿O también hace una revoltura? Es Porque muy, ¿ah? yo he visto eso, ¿no? Sí, es muy ambiguo, pero yo he visto que se le ha hecho más cómoda a la gente hacer la traducción de Anunnaki o quedarse con Anunnaki, y él refiere un poquito más a los Nephilim. Pero bueno, así se tradujo. Okay. Bueno, se supone que son longevos, que llegaron hace 450 mil años, y que acuatizan. Esto es algo bien curioso. Siempre con esta idea del océano primigenio, Sitchin dice que las naves en las que ellos llegaron eran naves como OSNIs, o que podían acuatizar, o como cápsulas, y que más que volar les interesaba poder sostenerse en el mar. Y entonces acuatizan y ellos van a comenzar a colocar establecimientos ahí, bases, hasta que encuentran que Mesopotamia es uno de los principales lugares de los cuales pueden extraer recursos, ¿no? De hecho, Nefilim, es que son dos traducciones. Los Nefilim también implicarían que habían llegado en los Dingir, que sería una traducción de cohete llameante, ¿no? Aunque en realidad significa lanza, él ya mete la idea de que según tenían cohetes en la antigüedad, ¿no? Esto es una locura. Y bueno, ellos son los que crean a los primeros híbridos, a los primeros humanos, que eran imperfectos, digamos que eran homínidos, que ni se podían reproducir, algo así como las mulas. Toma esta idea de que de que las mulas, pues no, como son híbridas, no se reproducen, pues igual tampoco los humanos. ¿Por qué los crean? Porque estaban hartos los Nephilim de menor rango trabajar en las minas. Esto es algo que me parece muy curioso del contexto, porque hay una revuelta minera en los textos de Sitchin, y es algo que sucedía en Inglaterra. Él estaba muy en contacto también con los ingleses, y justo un par de años antes de que escribiera sus libros, en Inglaterra hay huelgas de mineros, y que es algo constante, que inclusive los que han visto Billy Elliot pues sabrán que es un tema muy recurrente en la historia contemporánea de Inglaterra, ¿no? Entonces, digamos que también se rebelan los mineros, Nephilim, y es cuando se decide crear a los seres humanos que trabajan para ellos. Fíjate que aquí se hace ya bastante evidente esta situación. Mientras en estos tiempos había nada más, se peleaba uno por saber de dónde venía el ser humano y decían, ah, bueno, estaba la teoría creacionista, ¿no? En términos generales. La creacionista, no, Diosito vino y los hizo. La otra, la evolutiva. Y ahora viene la teoría que hace explotar a todos, la hibridación, el hibridamiento, ¿no? Como dirían algunos ahora, la hibridación donde pues hay una intervención, una mano negra entre homínidos primitivos, ¿sí? Hay que entender que cuando hablamos de homínidos, que evolución, son cosas muy diferentes a lo que la gente entiende como que uno desciende del simio, así que tengan cuidado con con ese pensamiento. Entonces, esto hace que esta teoría esa es la teoría de moda en los círculos de los ufólogos, ¿no? Es que sí, nosotros somos producto de ellos. Ellos nos hicieron, ellos nos crearon, ellos nos manipularon, la genética, o sea, y de hecho hemos platicado dentro de los temas de extraterrestres y todo eso, que esta situación ha permeado mucho el pensamiento de los entusiastas, a tal modo que siempre cuando te abducen es para meterte una pinche cogida y tener un hijo híbrido, neta, güey. Así, digo, para que lo entiendan, yo qué les gano con mentir. Y si luego no lo entienden,
va a decir, ah, es que no lo dijo claro, ahí está, claro. Vienen, te meten unas ondas anales, te quitan también el semen y todo eso, o te hacen una super violada, y entonces ya. Digo, y ya sí, la costumbre venía desde que los nefilis nacieron, ¿no? Porque claro, los, pero, ajá. Que, es que ahora, también se convierten también en una especie de mensajeros de Greenpeace pervertidos, ¿no? Porque después del abuso sexual y de esto, ya les ponen siempre una presentación sobre el cambio climático, ¿no? Hay varios casos así, ¿no? Como el del fuego en el cielo y todo esto, ¿no? En efecto, y también lo que dices me parece muy, muy padre, porque das en el clavo en este aspecto del creacionismo. Es una especie de creacionismo también, pero un creacionismo extraterrestre, una ingeniería según que construye la vida con un propósito. No olvidemos que Adamski también fue uno de los primeros, aunque fue poquito, después de sus contactos con los venusinos, que sí llegó a hablar de visitas en el pasado. No fue la centralidad, pero sí hablaba de que tenían un proyecto evolutivo estos extraterrestres, y mucho de esto se retoma. La otra cuestión, que creo que también leyendo entre líneas tu comentario, tiene que ver con la crisis religiosa. En los años 60 se habla mucho de cismas religiosos, por ejemplo, las teorías de la teología de la liberación, más hacia la izquierda, se están replanteando varios valores cristianos, de acuerdo a qué se apoyaba políticamente en la época, ¿no? Entonces, este fue el nicho que vieron muchos ufólogos, ¿no?, de esta crisis de creencias en los años 60, para entrar y mezclar la idea con genética y con aliens. Otra cosa también, que es de mucho pensar, bueno, tú dices, güey, tienen una super tecnología para venir, para hacer y todo eso, pero güey, o sea, si saben que los seres humanos, si saben que toda la creación se les va a armar de pedo, se van a hacer de revueltas, van a hacer sindicatos, vete a saber qué chingas, güey. ¿Por qué no utilizan máquinas? Claro. O sea, tienen OSNIs, máquinas que viajan en el espacio, otras en todo esto. Ah, pero no, la mejor idea es crear seres humanos que aparte les tienes que mantener, dar de comer, criar, educar y todo eso, ¿no? Y si se enferman, no va a pasar nada. Gretelcita de la Cruz, te mando un beso, mi amor. Terminando esto, vamos a You Know. Y dice, bueno, vamos a leer al Polo, porque ese Polo luego tiene buenos comentarios. En este punto se va haciendo evidente que Sitchin escribió en realidad una novela, tal como lo hizo Alexander Kastanev con el evento Tunguska, especulando con la idea de que era una nave espacial. Así es. Yo también coincido con Master Polo, Andrés. Sí, claro, es que todos son narrativas, eso sí, todos son narrativas en nuestra cultura, pero el problema son las narrativas inconsistentes, ¿no? Lo que tú dices de la tecnología, ¿no? También me encanta esto cuando hablan de que en Sumeria, ¿no? Precisamente autores como Sitchin y sus alumnos, que había pilas, ¿no? O sea, se basan en una reacción natural de ciertos químicos que se utilizan para pilas en la actualidad, que de pura casualidad lo metieron en alguna vasija. Y uno se pregunta, bueno, ok, está la pila esta antigua, ¿y dónde está toda la red, ¿no?, que sustenta la conexión de esa pila, ¿no? ¿Dónde está la infraestructura? Porque siempre son tecnologías aisladas, ¿no? O sea, es una máquina, ¿y dónde están los demás, ¿no? O sea, esto es algo que de hecho se habla en historia de la tecnología. Las tecnologías van por paquetes, siempre es un paquete tecnológico, ¿no? Si tú tienes este celular, necesitas un cargador. ¿Dónde están los paquetes tecnológicos de esos supuestos inventos de la antigüedad? No, bueno, en el celular tan complicado como que debe de haber las células, ¿no? De donde toma el nombre, o sea, las repetidoras para que haya señal. Cuando dicen, en una película de Chaplin aparece una señora hablando por celular. O sea, no mames, güey, ¿y cómo chingados va a hablar? O sea, ¿y de dónde va a sacar crédito? ¿Quién le va a dar el servicio? ¿Nada más hay servicio para un solo teléfono? Pues no. Claro. Y en el pasado. Sí, sí, es un video muy, muy peculiar ese, ¿no? Y bueno, ya esto ya lo hablamos, que eran estériles, los Nephilim, era lo que comentaba, se casan con las humanas, aunque por ahí luego hay teóricos que sí hablan que les gustaban los homínidos, ¿eh? No solo las humanas, sino ya los primates y con rasgos más, más animales. Y bueno, Enlil se enoja por los cruces, esto ya según Sitchin, por los cruces entre
ahora sí que las relaciones interespecie, ¿no? Entonces, lo considera inaceptable y es cuando busca ir en contra de los humanos. Y aquí es donde se adapta lo que hablábamos de Gilgamesh, ¿no? De lo que se encontró en estas tablas, sumerias. Pues es la distorsión, muy a su manera, de que él quería acabar con estas entidades biológicas, que se crean, ¿no? Aquí Pasamos. estamos viendo que parte de todo lo que está haciendo, no sé si tenga que ver con los sumerios, pero se está fusilando el Génesis, Sodoma y Gomorra y todos esos detallitos, ¿no? O sea, exactamente, o sea, está forzando a sus creencias, pues es judío, ¿no? Estábamos hablando del Sí, principio. Y esto es tiene razón. importante para determinar cómo piensa, ¿no? Desde su perspectiva. Bueno, no, y a la gente que se está incorporando, sean ustedes bienvenidos, amigos. Recuerden que tenemos super chat si quieren colaborar. En el fondo, la teoría de Sitchin es antropocéntrica porque es una nueva narrativa mitológica de por qué los seres humanos somos especiales. En sí mismas, las narraciones que inventa no tienen sentido. Exactamente, y bueno, y aquí ya estamos hablando de inventos, ¿no? Cuando estaba en la SECU, el libro de Ciencia Natural se hablaba de teoría extraterrestre en sentido ufológico como teoría válida a la creación de la vida. Al año siguiente, ese párrafo desapareció. Pues Así qué es. bueno. Y aquí interrumpo tantito, porque este comentario, ¿te acuerdas lo que hablábamos antes de entrar? Que yo también me encontré un texto, para dar geografía, de los 90s, que decía que en la zona del silencio, aparte de mucho magnetismo, había ovnis, ¿no? Y eso era parte de los libros de texto, ¿no? Y después lo quitaron. Sí, así ha pasado. Ahorita en los libros de texto ya no los he revisado, pero me había comentado Luis Ramírez Reyes que aquel relato del soldado de Manila, que aparece allí en el Zócalo que supuestamente por una teleportación desde Manila, ya forma parte de relatos en la SEP. Y ¿A poco? bueno, así estamos en México, Sí. de chingones. Es que, fíjate, los libros de la UNAM sí son buenos, tienen más revisión. No me quiero meter aquí en contra de toda la SEP, pero bueno, yo que he dado clases, sí me he encontrado que a algunos libros de la SEP sí les falta más consistencia, pero bueno, estas ya son cosas. Ya son otras cosas. Bueno, se supone que el diluvio, según Sitchin, está relacionado con la vuelta, ¿no? El tránsito de Marduk, y que esto iba a provocar deshielos, crisis. Entonces, la idea era que Enlil nos iba a dejar morir, y Enki es cuando se vuelve el dios extraterrestre que proviene a Autanapishmin, como el primer Noé, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice: construye no un barco, sino una especie de submarino. O sea, Sitchin va más allá y ya no es una embarcación simbólica, sino que es un submarino, ¿no? Imagínate construir de la nada un submarino en esa época. Y bueno, el diluvio acaba con todas las bases Nephilim, y aquí es donde saca el as, ¿no? Bajo la manga, dice: ¿por qué no encontramos esas bases? Pues porque los destruyó El diluvio. ¿no? Entonces ya después. Esa es una buena pregunta. ¿Dónde está esa tecnología? ¿Dónde quedó? Debe de haber alguna referencia y no la hay. No hay referencias concretas sobre tecnología, solamente cosas, supuestos y todo eso. En efecto, así es. Y fíjate que se supone que aquí es donde entra la reconstrucción, ¿no? De los Nephilim, que ayudan a educar a los humanos, técnicas de domesticación y edificación. Y aquí es donde también hace un corte mañoso. Este argumento le sirve para decir: mira, hay cosas que los extraterrestres pudieron hacer, pero si tú encuentras herramientas, no sé, en las pirámides que demuestran que lo hicieron humanos, ah, no, es que los Nephilim también enseñaban. O sea, entonces ellos hicieron una parte de la pirámide y le enseñaron a los humanos a hacer la otra parte a través de herramientas que ellos aprendieron, ¿no? Entonces con esto ya maneja una ambigüedad donde, pues todo cabe, ¿no? Exacto. Y bueno, tenemos más obras en la diapositiva que sigue, Stairway to Heaven.
de 1980, y en la Guerra de los Dioses y los Hombres, en el 85, ya habla de cómo el diluvio dejó inhabitable Mesopotamia, y es cuando se empiezan a distribuir así que por toda la Tierra los seres humanos. Pero fíjate, esto que también se ha hablado con Polo, con Lalo Hidalgo, me encanta este absurdo, que dicen que los Nefilim ayudaron a construir astropuertos, ¿no? Y era lo que creo que decía Polo, ¿no? Que para qué necesitan, ¿no? Los astropuertos, si se supone que son naves que solitas Todo se terreno. todo terreno, ¿no? Y ahora Sí. sí necesitan guías. O sea, ¿cómo van a necesitar como un faro a la esfinge, ¿no? Que también dice que la esfinge es un faro para guiarlos, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe, ¿no? Pistas de aterrizaje en Jerusalén, en el Líbano. Que uno dice, bueno, ¿para qué serviría una pista de aterrizaje, ¿no? Con estas naves según tan avanzadas. Que también se parece a lo que decía von Däniken, ¿no? Con las líneas de Nazca y ciertas, ciertas Ajá, líneas que son una mesetas. guía, No, las las mesetas. mesetas, Andrés. O sea, esas mesetas son cerros que les quitaron, que les mocharon la parte de arriba, no marches, güey. Y si Exacto. fue así, ¿dónde está el resto del cerro? Debería de haber Claro. la tierra, ¿no? Pero bueno, y la gente se los compra. La Claro. gente les compra esas estrellas. Las pistas de Nazca, dice el Polo. El Polo ya deberían de adoptarlo en Nazca, ya ves que habla mucho de las momias de Nazca, de las pistas de Nazca, Sí. ya ser el pueblo nazcacero o Ándale. nazcareño o algo así. Pues sí. Hay que sus propias momias y se metan en una bronca internacional como Maussan, ¿no? Pero sí, es penosísimo este señor, pero bueno, no, no Polo, ¿no? Al contrario, mi respeto es Polo, pero Maussan no, ¿eh? Bueno, hay una segunda etapa donde los extraterrestres construyen las tres pirámides, ya les dije lo de la Esfinge, pero aquí ya viene lo que también comentabas, ¿no? Que salimos broncudos, ¿no? Resulta que a pesar de que fueron nuestros maestros, la ambición le gana a los seres humanos, y esta es la lección que quiere dar Sitchin, que no solo hay extraterrestres malos, sino que también hay humanos que no aprenden de las enseñanzas de estos seres. Y hubo una rebelión por ambición, porque según los humanos querían tener más autoridad, y los ejércitos humanos toman los astropuertos, y es cuando los extraterrestres, los Nephilim, llegan a utilizar armas nucleares para, pues, no sé, destruir Sodoma y Gomorra y Canaán, etcétera, ¿no? Y habla de que hay radiación esparcida que comprueba esto. Esa radiación supuesta no se ha comprobado, desde luego, ¿no? No, pues todo tiene radiación. Están como el caso que ya analizaron aquí también con Martín y otros invitados, ¿no? Pues de radiación hay en todo, entonces nada más ven un piquito y hasta en el plátano hay radiación Sí, ya ven, y ya ven. Aquí el Andrés nos ve, amigos, para claro. que vean que está en todo el Andresito. Sí. Vale. Bueno, Entonces, ajá. Sí, dime, dime. continúa, por favor. Una de las obras más recientes, él muere en el 2010, la del 2007, es El fin de los días, que habla sobre un inminente regreso de los extraterrestres en 2012, obviamente para montarse y garantizarse unos añitos más, pues un superventas de que iban a regresar y que ya retoma aquí los mayas. Veremos que es la última etapa de Sitchin, ya es de retomar a olmecas, mayas y mexicas, ¿no? Pero ya elevarlos, ¿no? Y ponerlos al nivel de estas culturas contactadas con extraterrestres. Y de hecho hubo un bulo en internet que poco a poco ha ido desapareciendo, que se supone que por escribir este libro el FBI había detenido a Sitchin en Nueva York y que le habían confiscado sus cosas y que lo querían desaparecer, ¿no? Parte de la mitología que rodea a este señor, ¿no? Ya sabes que se vuelven en agentes anticonspiraciones y ya sabes, Pati Navidad, Donald Trump, que resulta que son antisistema, ¿no? Orla Castro y todos ellos. Ándale. Oye, dice aquí el fin de los días, el Armagedón, ¿y qué dice? Y las profecías del rey. Ah, su pinche El madre. regreso. Este güey ya se la agarró de plano, ¿no? Ya dijo, Sí, ya sí, sí. agarré mis pendejos, ahora sí les voy a Claro. lo que les pongo. Entonces, pero a diferencia de él sí estaba más alejado en cuanto a JJ Benítez, que obviamente sabemos que es novela.
Este güey no, este güey lo afirma como que es algo real, ¿no? Una investigación. Sí, o sea, JJ Benítez, recordemos que también empezó con una profecía de destrucción y ya después le fue bajando, ¿no? Cuando vio que esto le causaba broncas y le quitaba credibilidad, ya dijo, no, no, me equivoqué en interpretar. Aquí, pues, Sitchin, como no decía ser un contactado, pues tampoco se enfrentaba tanto al público y tenía más margen de decir cosas, ¿no? Bueno, vamos nada más rápido, no voy a leer todo. A lo que sigue, le puse las ideotas de Sitchin en vez de ideas. Por ejemplo, era costumbre de Sitchin inventarse sellos y tablillas que no existían. O sea, dice en una tablilla, nunca sabemos cuál, dice que Gilgamesh parecía tener a su izquierda una especie de robot. O sea, por ejemplo, este personaje que, según lo podríamos interpretar como un robot, que lanzaba rayos, o sea, que era un robot que protegía a este personaje y que iba lanzando rayos de la muerte, inclusive le llama, así como los rayos de la estrella de la muerte, y que tenía focos. O sea, aparte era una tecnología muy de película del santo, que había focos por todas partes, había rayos. Podemos pasar a la que sigue. Todo bien bonito, ¿no? A Todo ver, bien bonito. aquí dice Longinos, tocallito, pero dicen que en ese Sitchin mintió. Güey, estamos tratando, tenemos ya una pinche hora con este tema y hasta hoy ya te cae el 20. Alguien que lo banee al tocayo, por favor. Y continuamos con las idiotas de Sitchin. Sí, pero está de nuestro lado, ¿no? Longinos. Ah, sí. Bueno, otra. Eso creo. Sí, está de nuestro lado. Otra cuestión que dice es que si los planetas que conocemos giran hacia un lado, ¿por qué hay asteroides que giran del lado opuesto a pesar de la atracción gravitacional y las órbitas? Pues él dice que es la propia fuerza de Marduk que atrae, ¿no? A los asteroides, o los impulsa más bien, ¿no? Entonces, esta es su explicación de esto, ¿no? Ya, con lo que sigue podemos O sea pasar que a lo que. el pinche Zacarías de onda, Sitchin, pues no sabía de nada, ni de física, ni de astrofísica, ni nada. O sea, ese güey se hacía sus chaquetas mentales y así las escribía. Ching, así, o Claro. sea, como dice el Master Paul, unas novelas mal hechas. A veces pienso que todavía JJ Benítez se da a la investigación, se da a ponerle más cosas, ¿no? Sí, claro, te habla de cultivos hidropónicos, donde viven los extraterrestres, o sea, está más nutrido, ¿no? Es igual de mafufo, pero nutrido, ¿no? En cambio, Sitchin no da explicación de nada, ¿no? O Bob Lazar, ¿no? Que según con su ingeniería inversa. Pero bueno, aquí está algo que nos comentaba una de las personas que participó en los comentarios, Michael Heiser. Es el señor es un experto en estudios bíblicos de la Universidad de Wisconsin, que se opone a Sitchin, pero desde el aspecto de la filología, ¿no? Este estudio de las raíces de las lenguas. Y bueno, él ya empieza a argumentar que Nibiru no aparece como un planeta de las características que dice Sitchin, si acaso podría asemejar a Júpiter, y él sí te dice los textos reales, ¿no? Él habla de textos como la estrella del pastor, que es la que está ahí, o la tableta 5, la 7, y te dice que jamás es un planeta más lejano que Plutón, sino que sería el equivalente a Júpiter, ¿no? En la diapositiva que sigue podemos ver otro de los argumentos de Heiser en contra de Sitchin. Él muestra el cilindro VA243, esto sí es algo real, algo que sí existe, y que Sitchin dice, miren, ahí está que es el Sol y que ya tenían un conocimiento de cómo estaba el sistema solar, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que presenta Heiser contra esto? Pues la iconografía, que, híjole, ahí sí me vas a regañar. ¿Cuándo fue el programa donde invitaste a los arqueólogos? Ayer. Ayer sí me lo perdí porque estuve muy ocupado, pero no sé si hablaron de la iconografía, si mencionaron esta palabra.
Sí, hablaron porque la de... iconografía. Sí, dime. No, no, está bien. Adelante. Sí, o sea que la iconografía nos puede ayudar mucho a debatir varios argumentos, como todas estas piedras pseudo extraterrestres que salen y que fabrican allá en el sur de México, que son patéticas porque ponen las imágenes de extraterrestres y ovnis súper modernos. Entonces la iconografía son las representaciones de las culturas, ¿no? Los códigos representativos que se repiten, ¿no? Entonces él dice, Heiser, esto no puede ser el sol porque el sol siempre va a aparecer como una esfera con cuatro picos y alrededor ondulaciones, o a veces el sol puede aparecer como una figura humana que se va moviendo, que eleva sus manos y tiene alas dentro de un círculo. Entonces, las características de esto que aparece aquí parecen ser sí una estrella, pero no propiamente un planeta o el sol, bueno, específico, ¿no? Y ahí pone otros ejemplos, más abajito casi no se ve, donde era común que aparecieran pequeñas estrellitas alrededor de los objetos, ¿no? Y bueno, si quieres nos saltamos a dos diapositivas para acelerar esto y que la gente no se desespere. Aquí. A ver, es que creo que tengo retraso en la señal. La que sigue, donde aparece Valentino, ahí, donde aparece este señor, que ahorita hablaremos de él, que seguramente muchos de los aquí presentes ya lo conocen. Bueno, aquí le puse como título, es que está en plural, Thorns no es Dios, es dioses. Es lo que se ha dicho mucho, ¿no? La palabra Elohim, que aparece en el Antiguo Testamento, en los textos hebreos también, que se habla de que Elohim no es Dios, ¿no? Cuando se habla de que Dios creó la tierra, el Génesis, se dice es que la palabra es plural. Y entonces muchos dicen, ah, como es plural, significa dioses, ergo son extraterrestres, ¿no? Se van a una interpretación muy extrema y magufa, ¿no? Yo creo que podremos pensarlo desde la morfología de las palabras. Esta palabra Elohim tiene una forma plural que depende del contexto. Para ponerlo en rasgos, bueno, en términos más fáciles, nosotros no decimos tenis, ¿no? En vez de tenis, no decimos singular tenis, decimos tenis, ¿no? En cualquier momento sería algo similar, ¿no? Y entonces no sé si... Por Dime. cierto, Andrés, haciendo alusión a utilizar mucho a los Nefilim, los mismos, estos güeyes que dicen que ya va a venir en el 2027 los Elohim, precisamente los raelianos, también utilizan esta frase para confirmar que no era un dios, que son varios Así dioses, es. varios creadores los que van a llegar en su momento. Ahí no sé si Israel se haya fusilado a Sitchin o algo así, porque pues sí hay bastantes similitudes en ese aspecto. Y es donde pues ya la gente se cuelga. ¿Ven? Los extraterrestres vienen del cielo, tienen que ver con la Biblia, la religión. Entonces los extraterrestres del pasado eran los ángeles, eran los ángeles. Y es donde se basa todo esto. Perdón, Exacto, sí. No, sí está muy bien lo que dices. Fíjate que los raelianos, pues son una derivación total de Sitchin, ¿no? O sea, hablar de Elohim, aunque ellos, fíjate que cada uno busca su nicho. Así como Sitchin se quedó un poquito más en Sumeria y le dejó a Von Däniken las otras culturas, y después Ike, como ya lo vimos, se queda con la derivación reptil, ¿no? En este caso, los raelianos se quedan con la idea de Elohim. Y aquí aparece, de hecho, un personaje que podemos decir que es una especie de transición ahí hacia los raelianos. No sé si recuerdas este programa donde le ponen la máquina detectora de mentiras a Sixto Paz. A Sixto Paz. Ajá, hay un debate donde, muy variopinto, donde hay gente de todo tipo, que los escépticos son de mucha calidad ahí. Y Valentino Mancini es un tipo que está ahí hablando en italiano y él se dice que es un mensajero de los Elohim, también italiano, y que pues también se relacionó indirectamente,
con los raelianos, ¿no? Y estos raelianos retoman también una idea que, de la que hemos hablado poco, que es la alteración genética. O sea, Sitchin habla de una alteración genética, los raelianos hablan de que van a clonar personas, ¿no? De hecho, es parte de su secta, ¿no? Que dicen que uno de sus objetivos es clonar gente, ¿no? En el futuro. Sí, de hecho, la promesa de vida eterna ahora también son tres. Antes era nada más la reencarnación. Uh-huh. Y ya después vino Jesucristo y armó el mitote, convirtió el agua en vino y la chingada. Y después, pues ahora vamos a resucitar como Jesucristo. Entonces ahora es la resurrección. Pero tiempos modernos es la clonación. Agárrense. O sea, ya tenemos tres para escoger. ¿Y usted? Ya no es como las vacunas del COVID, ¿no? ¿Cuál quiere? ¿La Seneca? ¿La China? No, pues ahora vas a escoger también. ¿Y tú quieres reencarnar, resucitar o que te clonen, cabrón? Es la promesa de vida moderna. La promesa de después de la muerte, perdón. De vida eterna, ¿no? De vida eterna. Sí, así es. Por ahí nos comenta Leopoldo. Yo me qué, desahogo de los libros. Hace poco se me partió uno de don Pedro Ferriz. Lo ando buscando para comprarlo. ¿Cuál es? ¿El de los ovnis en México o cuál? Dice, yo no me deshago de los libros. ¿Cuál libro será Polo? Es que el Polo sí les da varias vueltas a los libros. Y es que a veces, amigos, y lees un libro y lo vuelves a leer en 10 años, y como no es que cambie significado, sino que ya con más referencias que tienes tú de la vida, de más casos, te lo ves diferente. Lo ves diferente. Otra lectura, ¿no? Los ovnis y la arqueología en México. Fíjate que entonces don Pedro, Andrés, estaba bastante influenciado por estas teorías, dado que así como escribió Los ovnis y la arqueología de México, uh-huh, en esta obra, y yo me acuerdo porque yo platicaba con él muchísimo, él sí decía que había cierta relación entre pirámides y platillos voladores y visitantes del espacio. O sea, él creía en eso. Sí. Don Pedro. Sí, busca esta génesis también. Sí. Fíjate que sí, se habla mucho de las pirámides, que porque hay en todo el mundo, que sería una cuestión que supongo que también han explicado los antropólogos y arqueólogos que han venido aquí, ¿no? O sea, pongámonos en contextos antropológicos distintos y en relación con la naturaleza, pues la pirámide pues es algo que inclusive con arena podrías hacer si te lo propones. Entonces es a través de sus bases y la distribución de pesos, pues es una de las maneras más idóneas con las cuales se podría responder en la época, ¿no? Sí, es la forma más primitiva de construcción. De hecho, cuando dejaron de hacer pirámides los egipcios, hicieron unas tumbas súper mega encabronadamente chingonas, que estas ya eran por abajo, para que ya no las robaran tanto. Claro. Ya eran catacumbas y tienen una tecnología mucho más más complicada, pero no la mencionan los magufos porque pues no saben de eso, sino también dirían, y ya vieron, y luego les enseñaron a hacer tumbas abajo los extraterrestres y se hicieron intraterrestres. Sí, los intraterrestres, exactamente, ¿no? Muy bien, la otra cuestión es de las deformaciones craneales, que él se detiene poco, pero mucha gente que sigue a Sitchin es un argumento que presenta, pues es fácil encontrar cráneos deformados, ¿no? Y la clásica pregunta, ¿por qué hay cráneos deformados en todas las culturas? Es algo de distinción, es algo tan simple como de distinción de grupos y distinción jerárquica, ¿no? Ya sea que lo hicieran con algunas tablas que presionaran desde la infancia los cráneos de los niños cuando estaban más maleables, por así decirlo, o hay otras que se hacían con vendas que servían ya sea para dar jerarquía o distinguir ciertos grupos. Y es que esto es, como tú dices, los sesgos, lo aíslan. Tú pon todo esto dentro de un contexto donde inclusive pones la historia del arte. Varios historiadores del arte han propuesto que, por ejemplo, dibujar ciertos animales o poner ciertos símbolos era más que rescatar un realismo de lo que observaban, era para distinguir a los grupos de otros. Entonces,
Acuérdense que los grupos se tienen que distinguir. Entonces, una de las maneras fáciles es también deformar el cráneo. Por eso también hay repetición, es una condición antropológica. O sea, nosotros como ya estamos de camisa y nos vemos a través de estos medios, pues no estamos en el contexto, ni en los tiempos, ni en las horas de trabajo, ni en la organización grupal comunal de esas épocas, ¿no? Por eso nos parece tan maravilloso. Saludos hasta Perú, de Arequipa. Una pregunta, ¿tú crees que seres extraterrestres ayudaron con tecnología a los aztecas o incas? Definitivamente no hay evidencia, se ha manejado mucho esto, pero sobre todo te voy a decir de los aztecas. Cuando los españoles, los europeos llegan a América, no hay ninguna alusión de que dijeran la gente de Cortés, ah, ya había unos enanos cabezones ayudando a hacer pirámides. No hay ninguna alusión, así que no. Nada más para irnos en breve. Adelante, Andresito, por favor. Ah, sí. En efecto, no hay evidencias. Todo, si se buscan en los periodos, el preclásico, el clásico, el epiclásico, etcétera, si se lean antropología y arqueología, pues encontrarán las etapas. O sea que sí hay una progresión, poco a poco. Quienes construyen pirámides, por ejemplo, las sociedades que son, teocráticas, en las cuales los guerreros y los sacerdotes y los gobernados y los gobernantes están imbricados en una sola clase y requieren de estas manifestaciones. En cambio, si piensas, no sé, en algunas culturas tarascas, por ejemplo, donde no eran propiamente teocráticas, no había necesidad de construir las pirámides, ¿no? Y de hecho, Pero los bueno, sistemas de dime. organización entre aztecas y mayas eran completamente diferentes y no hubo, bueno, sí hubo acercamientos, pero no tanto como lo quieren hacer aparecer en determinados momentos, amigos. O sea, cuando los mayas ya dejan sus pirámides, ya era otro rollo acá en el Valle de México. Luego hablaremos de eso con, pues a ver con quién. Ah, pues un día hacemos una pinche mesa redonda y metemos a todos, a los Claro, estaría antropólogos, a bien. los filósofos, a los creyentes, a los no creyentes. Debates, ármate unos debates estilo Nino Canún, esos de 15 ¿Sabes qué? horas Voy nada más. a hablar con el Johan, el Lucy. ¿Sabes qué? Trae a tus gallos, güey. Yo traigo a los Va. míos y hacemos una mesa Ya redonda. de Pero lado. nada, el Johan es bien puñetas. Ah, ay. Güey. Se va a enojar contigo, ¿eh? No, Pero sí bueno. sabe, pues ya hicimos. Ya los hemos hecho. Resulta que cuando tú haces debates con ellos, con la gente, todos resultan ser escépticos. Todos resultan ser personas racionales. Pero Claro. se salen de ahí y ya, vuelven a regar el tepache, ahora sí como quien dice, a miar fuera del olla. Sí, claro que es lo más fácil. Bueno, ya retomando, para que terminemos pronto y se vayan a dormir las personas, Sitchin y México, ya hablamos una relación, por ejemplo, en este texto del 2007, donde ya mencionaba a los mayas, un antecedente de su mención a México. Tiene que ver con un libro que se llama La Antigua América, un libro ahí medio chafón, un libro extraño, que sí mezcla historiadores pero y arqueólogos, pero que se iban un poquito más al romanticismo, a las culturas antiguas, y meten a Sitchin como para darle punch y que se vendiera el libro, y hace un articulito o pseudoartículo de muy poquitas páginas ahí Sitchin, y se mete con los olmecas, ¿no? Entonces, se va a basar en las pruebas muy dudosas de carbono 14 de unos investigadores que según hicieron pruebas de carbono 14 y pruebas químicas, y las fotografías del astronauta Gordon Cooper, que ya sabes que a algunos astronautas les da por volverse magufos después de llegar y se puedan explorar ahí cuevas. Gordon Cooper, siempre presente en los grandes eventos ufológicos. También lo Claro. mencionan en El Caballero Negro. ¿A poco también aparece ahí en el? El Caballero Negro, él dice que en su viaje, bueno, él no llegó a la luna y nada, él nada más salió al espacio y ahí andaba el güey, ay, mira qué buena onda, qué bueno. Ah, pues ahí está el Caballero Negro. Y dicen, ay, y lo vio. Y dijo que él era un testigo de eso. O sea, por eso Gordon Cooper es como esos personajes que de repente utilizan los magufos para darle peso a sus,
a Sí, sus claro. eventos, ¿no? Sí, ¿Qué, de claro. qué te, de qué te ríes, Polo? Obviamente Polo. de Cooper. Y bueno, a través de estas pruebas extrañas dice que seguramente la civilización olmeca no tuvo su etapa más álgida en el 1500 antes de Cristo, que es más o menos lo que se estima, sino que antes del 3000, de hecho, desde antes del preclásico, se estima que ya era una civilización avanzada, según este señor. ¿Y por qué lo hace? Para empatar su idea ya más universal de que no solamente estuvieron en Mesopotamia estos Nefilim, los Anunnaki y todos estos seres, sino que estuvieron ayudando a las culturas y que de hecho tuvieron contacto los olmecas con los egipcios, ¿no? Entonces aquí lo vemos tomándose fotos, pero es un artículo de lo más chafa, bueno, todo es chafa en él, pero digamos que de los que menos esfuerzo le costaron, ¿no? Son unas paginitas, ¿no? Una de las teorías que afirman que la cultura olmeca estuvo directamente interesada con el, bueno, directamente pues relacionada con los viajes espaciales, es porque asumen que las cabezas olmecas estas son cabezas con cascos espaciales. Una, dos, que siempre dicen, güey, ya notaron que tiene rasgos negroides el sujeto que está fotografiado, porque se supone que son como una especie de fotografías, porque no hay dos iguales, y cosas como esas, e incluso los atlantes de Tula asumen que tienen que ver con los Anunnakis, porque dicen que tienen pistolas iguales, de rayo láser, de rayo Claro, láser. claro. ¿Y qué decir de las bolsitas Anunnaki, güey? O Ah, sea, sí, que van cargando. sí, o sea, nada más se pudo ocurrir esa pinche moda. En los Anunnakis, como que no pudieron darse en varios lugares, ¿no? Pues es obvio que para llevar o asumir cargar algo, pues lo más práctico es una bolsa, ¿no? O sea, si tienes esa creatividad, yo no le veo nada de extraño ni de raro que si ambos construyeron pirámides, varias culturas construyeron pirámides, son muy diferentes. Si Claro. hicieron bolsas, pues sí, o sea, eso es parte de la iniciativa del ser humano. Así que de repente intercalar eventos muy muy obvios y asumir que porque hubo un encuentro entre esas culturas también está bien jalado de los pelos. Sí, bueno, sí veo que hay muchas ideas de esta. Hay varias ideas de migración. Fíjense, desde la época anterior a Justo Sierra, ahí antes de 1910, sí era común que se hablara en antropología, inclusive en México, de los atlantes, o sea, sí era conocido esta idea de los atlantes, pero ahí tenemos otra derivación de esta idea un poquito, bueno, bastante, clasista, racista, porque decían, seguramente esos atlantes, que ya había mencionado Sócrates, Platón, etcétera, migraron y fueron los que sentaron las bases de la civilización aquí. Ahora, esto de que parecen afroamericanos o negros o africanos estas cabezas, hay otra interpretación a nivel antropológico que precisamente alude a la iconografía, que tiene que ver con un sincretismo entre el ser humano y el jaguar. Nosotros pensemos, los que tenemos gatos, pensemos en los felinos, ¿cómo son la nariz y la boca de los felinos? ¿Son picudas o son chatitas? La nariz. ¿Es picuda Pues es A ver, ven, Chipitú. Ahorita que venga el pinche Chipitú. Pues. A ver si va, ¿no? Es una. Pues son chatas las narices de los gatos. Y tú que tienes gatos, seguramente se te ha acostado encima a tu gato y has visto su boca desde la cama, bueno, desde estar acostado hacia arriba. ¿Cómo es la boca? Es como una especie de U invertida. Veamos cómo son estas cabezas olmecas. Una nariz chata, una boca que asemeja a la perspectiva como si vieras el felino tú desde abajo. Entonces, esta es otra teoría que dice que posiblemente es un sincretismo, la idea de unir al hombre con el jaguar, ¿no? Bueno, y siempre En ha este pasado, o sentido. sea, animalizar a los humanos o humanizar Claro. hasta las culturas que acabamos de ver de Mesopotamia,
Hay Seres con Alas, que es un clásico que todo mundo dice, ah, pues son ángeles. Oye, aquí hay un buen comentario del Policon. Dice, la primera edición del libro, Resumen Integral de México a través de los siglos, edición de 1952, relaciona a los primeros mexicanos con la Atlántida, dirección de la obra de Vicente Riva Palacio. Ah, chinga, está muy cabrón, ¿no? Bueno, sí que Riva Palacio era del siglo XIX, esta edición es más reciente, pero sí era lo que te decía, desde antes de justo cierra 1910, siglo XIX, era una de las hipótesis. Y también con qué tiene que ver esto, ya que ya vamos a acabar. A ver, los antropólogos y arqueólogos de las épocas que fueron llegando a México desde el siglo XIX, parte del XX, se forman obviamente en Europa y su forma de ver las cosas es europea y muchos de los arqueólogos, antropólogos mexicanos los leyeron. De hecho, si en otro momento podrían buscar cómo eran las imágenes o los dibujos que hacían los extranjeros que venían a dibujar las pirámides en México, se parecen más al arte y a la arquitectura de Mesopotamia y de Grecia que a la real. ¿Por qué? Porque venían con esta cosmovisión y ellos habían aprendido a dibujar y hacer bocetos con base en la arquitectura europea y sumeria, que era lo que investigaban. Entonces, muchas de esas visiones se fueron quedando y es parte de las interpretaciones que dicen que se conectaban con esas obras, ¿vale? Y bueno, la otra cuestión para continuar con Sitchin, que ya es lo último, la crítica que se hace sobre él, o sea, no termina, él muere en 2010, pero no termina bien parado. De hecho, los propios creyentes en estas teorías le comen Al el mandado. nicho, el mandado, el nicho económico de la venta de libros. Y volvemos a David Icke, del que ya hablamos, que se junta con una señora, quién sabe dónde la sacó, que es Arizona Wilder, perdón, que ella se supone que fue esclava de los Illuminati, reptilianos, que sufrió un lavado mental y ella hacía cosas bajo las instrucciones, se logra liberar y ella afirma, junto con David Icke, que vio que Zachary Sitchin era un extraterrestre reptil que cambiaba de forma y que él trabajaba junto con los Illuminatis en las áreas de la desinformación. Y aquí le mete también más ideas David Icke. Dice, ah, sí, es cierto. De hecho, por eso Sitchin no habla de reptilianos en sus obras, porque él tenía que ocultar. Él prefiere romantizar todo diciendo que eran Nephilims, que eran extraterrestres muy similares a los seres humanos, inclusive podrían ser mamíferos. Y dice, son los propios reptilianos los que le prohibieron hablar de reptiles. Y él junto con los reptilianos y un proyecto ahí muy extraño, que se supone que va a acabar con cualquier rebelión en la Tierra, va a decir que se ocultara esto, ¿no? O sea, Sitchin es un ocultador de información, un desinformador, ¿no? Y Hijo de su madre, o es un como quien dice, malvado, nadie ¿no? sabe para quién trabaja, ¿no? Como dice aquí el Sí. máster, qué manera tan original de sacarlo de la jugada, qué Claro. feo caso. Sí. ¿Y Sí, qué sí, sí. dice Edgar de Arizona Wilder? Es la Katy, es O'Brien de Icke. Muy bien, Es la sí. Katy O'Brien. Ok, como cuando Krawitz lo corrieron del circo, lo sacaron de las momias de Nazca. El que hace todo el mitote es Krawitz y todos acá. Fe González pregunta sobre la crema, la cueva de los tallos. Eso está interesante porque, de acuerdo a lo que he visto, hay algunas figuras de apariencia sumeria encontradas supuestamente en la cueva de los tallos. Voy a hablar con los arqueólogos y con la gente de que tenemos a ver cómo podemos preparar eso, porque la cueva de los tallos es un misterio muy súper misterioso. Me parece que es bueno e interesado. Además, Edgar Luis es un reptiliano. Lo que diga Edgar Luis es pagado por David Icke. Adelante, aquí Pues de mi acabamos. parte sería todo, de mi parte, para que vamos, precisamente como dice, nadie sabe para quién trabaja y que se siguen peleando entre ellos, pues estas áreas de oportunidad en acaparar un discurso, ¿no? No siempre aprenden a convivir estos autores,
Pero David Icke sí es una persona muy mañosa, ¿eh? Sí, No perdona. se nota, o sea, supo hacerla. Es ese, o sea, habría que ver el tipo de personas que se adjudican trabajos que no son suyos, ¿no? Manuel Carballar, David Icke y JJ Benítez, que se fusiló a El Libro de Urantia, en fin, o sea, no es nada nuevo este juego de actividades o de prácticas, el hacer que la gente, o sea, llegar y fusilarse todo el trabajo, ¿no? Así es. Ah, tenemos canal contigo, ¿verdad? Tienes canal ¿cómo se llama? De Sí, YouTube. de YouTube, tengo de Spotify, ahorita nada más en aspectos musicales, pero quizá después haga podcast o algo así, lo estoy trabajando todavía. Bueno, por el momento lo vamos a poder ver aquí a este Andrés. Ya me pondré de acuerdo con él para la siguiente emisión. A ver si se quiere aventar el tema de los tallos o a ver qué onda. Pero él está más bien en el tema de las conspiraciones extraterrestres, porque ya nos aventamos a David Icke, a Zacarías Sitchin. Están muy buenos. ¿Qué dicen aquí? David Parcerisa también se colgó de la fama. Sí, David Parcerisa menciona mucho de Sitchin, lo menciona. Y también le cambia, ¿eh? De repente dice, ah, no, pero aquí estaba equivocado porque según yo, o sea, salen más cabrones que el original. Sí, claro. O Sí, sea, pues sí para está darse bien chido. autoridad debe de ser. Sí. Aquí que dice, y Manuel Belovsky también se fusilaba cosas, Saga lo criticó por eso y lo echó de cabeza. Estaría bueno ver fusiles, un tema que se llamara Fusiles entre Magufos. Sí, estaría interesante también. Sí, ¿verdad? ¿Cómo ves, Master Polo? Fusiles entre magufos o magufos que se fusilaron entre sí. ¿O cómo podría llamarse ese tema? Sí, porque como te decía, por ejemplo, el Manuel Carballal, que se supone que es un súper escéptico y cosas es así, que es bien investigador. Porque a mí me criticó que porque le había robado sus. Que porque el pinche este que escribió lo de Don Juan, Castaneda, que había nacido en Perú. ¿Y eso qué, güey? O sea, que hubiera nacido en la pinche luna no cambia lo que haya sido. ¿Qué dice el qué? Dice Polo. No, pues tendría que ser un trabajo de investigación, un trabajo de referencias, porque sí las hay, o sea, de que se fusilan entre ellos. Sí, Y eso ya sería una tesis casi. es la costumbre, ¿no? Sí, el plagio, ¿no? En estos sentidos, para ver quién vende más. Pero también esto te digo de autoridad, o sea, si tú le haces una crítica al gran autor, pues pareces alguien racional y que tiene nuevas evidencias. Exacto. Pues, ¿cómo ves, Edgar? Habría que hacer un especial. Déjame ver cómo lo organizamos entre todos. Quizás cada quien haga un aporte. A lo mejor esto podría ser grabado y ya después armar uno. Pero también ya dijo que reconoce que es mentira lo de Sitchin. Dice: ¡Ay, tocayo! ¡No, hombre! ¡Qué bueno que vienes a rematar con eso, güey! No nos habíamos dado cuenta de nada de eso. Aquí una hora hablando y no nos habíamos dado cuenta de eso. Paul, ¿qué dice? Buen programa el de hoy para los que nos gusta el fenómeno OVNI. La teoría del astronauta antiguo no puede pasar de un gusto culposo. Si se toma en serio, ya se perdieron. Sí, claro. Sí. Todo ¿A nos quién no gusta. le gusta? Sí, claro. Es Bueno, obvio. a su vez, David, bueno, Sitchin también se fusila entonces de Daniken. Sí, de hecho, yo antes pensaba que había sido antes Sitchin por la edad, ¿no? Pero no fue antes Deniken. Fue previo a Sitchin. Y Sitchin se fusila a Deniken. Sí, entonces sería bueno hacer un especial de magufos se fusilan, ¿no? Sí, que en vez de que dialoguen en términos conciliatorios, y ahí es donde podríamos ver que estas historias para ganar consistencia tienen que pelearse también entre ellas, porque pues no hay modo de acomodar todo en un solo discurso. Sí, porque yo he visto que muchos se fusilan incluso al mismísimo Sixto Paz.
Claro, sí. ¿Sí? Las naves de algunos contactados se parecen entre sí. Sí, es algo que hay. Un día pueden hablar de Sixto Paz, estaría súper interesante, ¿no? Pues de Sixto Paz hasta lo puedo invitar. Claro, sí. ¿Verdad, Master ¿Por Polo? A qué? Sixto Paz, al Dr. Choi, todo eso. ¿No nos cobraría? No, dice Paul que es obvio el fusilamiento, casi nadie hace trabajo de campo, puro internet. Hoy día sí, antes sí había campo, ibas a las bibliotecas, te fusilabas por lo menos los libros, ¿no? Te sacabas copia. Ah, se puede llamar los copiones, dice Soledad, gracias por estar aquí, Soledad, saludos hasta Puebla. Sí. Yo he tenido a él, yo lo he tenido a él, pues he entrevistado también a JJ Benítez. Entonces, vamos a invitar al pinche Manu. No. Sí, magufos, magufos en guerra. A ver, esta frase. Esta frase, magufo que roba magufo, tiene 100 años de primeros congresos. Y claro. Sí, sería bueno ver amigos. Por cierto, no ha caído ningún superchat. ¿Quién va a patrocinar el programa el día de hoy? ¿Quién lo va a Claro. patrocinar? Levante la mano. No se peleen. Pueden ser más de uno. Puede ser más de uno. Sí, pero sí quedó muy interesante. Vamos a platicarlo y a ver cómo lo organizamos. Fusiles entre magufos. ¿Cómo dijeron alguien? Magufos en guerra. Magufos en guerra está bueno. Sí. Pero en guerra de fusilamiento, ¿no? Sí, de plagios, ¿no? De plagios. Sí, yo he visto que muchos se fusilan. Hay un Ricardo González, y recuerdo el nombre porque te llama igual que Cepillín. Un contactado Ricardo González que creo que se fusila completamente a Sixto Paz. Y habla hasta de las caneplas y la chingada. A ver, si estoy mal, díganmelo de una vez. Díganmelo. Sosténganmelo en mi cara. No, es ¿De que qué no. época es más o menos él, sus publicaciones? Ricardo es nuevo. ¿Es Ricardo es reciente? nuevo. Yo lo que no sé, o sea, no quiero faltarle el respeto aquí a ninguno de los contertulios que están, pero no sé si también sea una cuestión de las generaciones, porque, por ejemplo, yo, mis alumnos que luego hablamos de estas cosas, si les pregunto cuáles son sus referentes, ya son muy nuevos, ya son como nuevas personas a partir de Dross y gente que habla, pero ya no se meten tanto en el tema. Entonces, por ejemplo, mucho de los 70s ya no lo conocen las nuevas generaciones. Entonces, no sé si también es un efecto en el cual, pues ya ellos no saben quién es Sixto Paz y puede llegar, a pesar de que hay internet, puede llegar alguien y ganarle, ¿no? Porque Sixto Paz está más de nuestra época, los 90s para atrás, que para los actuales, ¿no? Aunque siga vigente sus libros, yo creo que ya no vende tanto, ¿no? En ese sentido. Gracias a Rod Sinted por los 100 pesotes que nos está acá donando. Muchísimas gracias, Rod Sinted. Ya salió para promover, bueno, para el programa de hoy. ¿Qué dice? Pelea de copias. Es que antes sí leían, dice. Hoy ven videos. Sí, Master, pero es que antes nosotros la única manera de acceder a lo de los ovnis era a través de Año Cero, de Más Allá y revistas que venían de España, algunos libros de Estados Unidos. Entonces teníamos que leer y había que tener comprensión en ese entonces. Hoy día no hay que tener ni comprensión. Te avientas cualquier video sacado de no sé dónde, con producciones modernas, que es lo peor. O sea, producciones que sabemos que son videos de películas, por ejemplo. Hasta de 3X han sacado. Sí. Que igual se puede hacer una buena investigación, nada más con libros o inclusive en internet. Y mucho del trabajo de campo al que se refieren, y creo que tú recuerdas mucho esto porque estuviste en un debate, pues implica a lo mejor ir, porque iban von Däniken y también Sitchin, como vimos, iban a los sitios, al igual que Maussan va a Inglaterra, ¿y de qué sirve que vaya a los crop circles? O sea, estar ahí no implica que vayan a hacer una buena interpretación, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien con dos libros y una página de arte rupestre puede hacer una mejor interpretación que Maussan en Perú, ¿no? Hay que ver también Claro, acá. pero hoy día ya todo el mundo interpreta como con sus patas. También está ahí Iván Martínez, que interpreta cada cosa. Decían, se encontró en Teotihuacán una representación
del mismo Teotihuacán, donde le pusieron un río y para representarlo lo hicieron con mercurio. Así Sí. era. Ah, pues este güey vino y dijo que encontraron un río de mercurio. Técnicamente está bien dicho, encontraron un río de mercurio, pero este güey dijo, un río de mercurio que pasa por abajo de las pirámides. Eso ya estuvo exagerado. Gracias. Gracias a Eje por esos 2 dolarucos. Dice, ¿quién tiene más credibilidad, Paz o Maussan? Actualmente ya ninguno de los dos, me parece. Nada más. Salvador Menchaca, muchísimas gracias por eso. ¡Ay, güey! $10. Gracias, Salvador. Muchísimas gracias. Ya, qué bueno que determinen que nos los ganamos, ¿sí? Riega el tepache. Dice Polo que Maussan recorre medio mundo y siempre riega el tepache. Riega el tepache, en efecto. Sí, vamos a. Sí, y se va a dormir. Hancock sí hace referencia a que su teoría de la civilización perdida antigua fue dada por Robert Baubal. No conozco de eso. Oh, Hancock, ¿quién? ¿El superhéroe o cuál Hancock? Estoy perdido. Bueno, Frausan o JL. Mira, yo he sabido de que mucha gente que le gusta el escepticismo, de hecho, ve a JL por las sandeces que dice. O sea, para ver el nivel de sandez que puede crear JL. JL revivió a los humitas, Los Andrés. humo, a la teoría de humo. No, no conocía a JL, sí, de humo, pero ¿qué dice? O sea, niega lo de la secta y todo lo que se descubrió. Casi no lo leo. No, no, yo no lo veo. No sé. Es lo que te decía, hay un vacío, inclusive uno lo puede ver en el cine, que muchas cosas que ya se habían hecho en los 70s o 80s se ve como algo nuevo, pero no hay mucho olvido ya sobre esto. Ok. Ahora sé que el documental de 5 horas sobre las tablillas sumerias de Sitchin es falso. Mejor te hubieras aventado el corte de Snyder. Ándale, el Mira, Snyder Cut, 10 horas en blanco y negro. ajá. Ah, ¿sí tú lo viste también? No, en blanco y negro no se me antoja. Ah, ok. Mal. ¡Wow! Dice Eje. ¿Cuándo hacen? Gracias, Eje, otros $2. ¿Cuándo hacen un debate entre tú y Maussan? No creo que ya se lleve a cabo. Jaime no es una persona que debata porque le convenga o porque quiera. Debata porque se ve obligado. En el caso de Televisa, sabía que si él no iba, tenía que ir otra persona, ya sea de su séquito o, en el peor de los casos, invitar a otra persona ajena a Televisa y a su séquito. Entonces, para él es mejor tener que ir él, así que sí se ve muy difícil otro debate. Afortunadamente tuve la oportunidad en ese momento, lo agarraron de buenas, ve tú a saber, porque obviamente no le pagan, pero es parte de los contratos que tienen en las televisoras. ¿Sí? O sea, él tiene que cumplir con varias apariciones que desde luego le convienen. ¿Sí? Así es, amigos. Dice Paul, dice, anteriormente te hacías amigo de la persona que vendía revistas a los kioscos y te conseguía libros de ovnis de todos tipos buenos. Claro. Sí, eso sí. Eso sí es cierto, yo también lo hacía. Y de los libros también, ¿no? Sí, Acá yo claro. en Donceles me hacía amigo de los que venden libros y me dejaban esculcar pinches libros ahí. Pero Sí. luego se hace digo, no sé si es una buena o mala costumbre, pero te llenas de libros y libros y libros. Y luego en mi caso me llené de puros libros de magufos, que fue lo peor. Sí, te entiendo. Yo también tengo mi pequeña sección paranormal. Y sí, es difícil mantenerlo porque dices, híjole, son cosas que no existen, pero son valiosas para los temas, porque muchas cosas que se dicen en la actualidad ya estaban ahí, entonces hay que escarbarle, porque no hay nada nuevo, con ellos bajo el sol, todo ya Bueno, está yo dicho. tengo algunas revistas de las que yo mismo escribí, o sea, revistas que yo participaba de Contacto OVNI, o sea, imagínate hasta a dónde llego yo, soy el colmo de los magufos. Ahí sí dice, mi amigo de la librería El Cometa me consiguió los primeros de segunda mano. Ay, pinche presumido. Yo le compré muchos libros a Alfonso Salazar, imagínate. No marches, Mi amigo. ese güey está también enfermo, ¿eh?
O sea, Sí. él y Carlitos creen que el Roswell fue neta. Real. JL habla de que tiene contacto con los humitas y le dan mensajes sobre el futuro de la humanidad. Y esos pinches mensajes seguramente valen pa pura madre, porque nadie ha podido mandar un mensaje del futuro que haya coincidido al 100%. Siempre son interpretaciones. Ah, lo tienen bloqueado al Polo, por eso está triste. Lo voy a invitar un Uy, día, Polo. Lo voy a invitar un día. Lo que pasa es que yo no con invito algo. mucho, no invito a magufos, porque creo que espacios para magufos hay un chingo. O sea, ahí está el Emanuel Junza, están los canales de Jaime Maussan, están muchos canales para charlatanes. Así que yo creo que volver a invitar charlatanes, como para que esas versiones ya las conocemos, y las conocemos mucho. Por ejemplo, Sisto Paz, ¿quién no conoce su desmadre? Y tengo videos de él aquí. Entonces, me gustaría, me interesa más la perspectiva que estamos manejando ahorita con gente como Daniel, como Andrés, como Polo, como el mismo Lalo, gente que aportan nuevas ideas, nuevas perspectivas. Aunque sería lo más racional lo que hacemos, la gente cree en lo irracional, o sea, la mayoría de la gente del público cree en los charlatanes. Sí. Bueno, Yo vamos a dejar. opino que un ¿Tenemos sí. pendiente otro tema contigo, Andrés? No, por el momento no. No. ¿Cómo ves entonces lo de los fusiles? Puede ser, ¿O pero sí tienes? necesitaría tiempo. ¿O nos vamos con otro Podríamos personaje? hacer una charla. Podemos hacer, o puede ser otro personaje o eso de los fusiles, pero sí llevaría tiempo, como dice Polo, ¿no? O sea, porque sí es revisar las. Un Sí, un programa programa con con. Alfonso Salazar y Lalo Avienta. Pues sí que Estaría es mucho bien. personaje y lo abordamos. Déjame ver cómo lo podemos abordar, porque incluso crearíamos un chat con unos cinco invitados para ir platicando. Hubo un tiempo en que yo hice un maratón así. A lo mejor sería una clase de maratón, y que cada quien traiga dos casos. Una media hora y el que sigue, y otra media hora y el que sigue. Para no amontonarlos entre todos. Déjalo, Puede pienso. ser. Déjenlo, pienso. Amigos, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, con Andrés, que nos hizo el favor de traer un súper tema, que en este caso fue Zacarías de Onda Sitchit, que pues estaba bien loquillo, era un loquillo completo, sacó mucho provecho de lo que no sabía. Y eso es, amigos, bien interesante. Explotar su propia ignorancia, no cualquiera. Aquí en México solo Carlos Trejo. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, queja, sugerencia que tengas, mi querido Andrés? No, todo perfecto. Me gusta que participen de todo. Siempre nos dan ideas. Y algo que yo creo que puede rescatar mucho del pensamiento racional es ir convirtiendo todo esto en una antropología y en una historia y sociología del pensamiento. Yo creo que la gente, si empieza a ver estas interpretaciones de manera simbólica, le va a gustar mucho porque va a decir: ah, mira, es por esto que ellos creían en tal cosa, estos magufos. Entonces, yo creo que un paso previo a la racionalidad que se está buscando es bueno, volverlo a algo antropológico, que eso es muy atractivo para las personas, y ya de pasarnos a descartar, ¿no? Yo creo. Están muy hostiles todavía algunos. Me parece Pero bien. bueno, es. De hecho, esa es la idea, ¿no? A veces el sentido periodístico con el que abordamos las cosas es precisamente por eso, de ir a la raíz del origen, comprender. Más que si existe o no existe, ya sabemos que esas son chingaderas que no existen. ¿Por qué creemos? ¿Qué nos lleva a creer? ¿A dónde nos va a llevar esta creencia? ¿Qué es lo que ocasiona? ¿Cuál es el problema? Todo eso. Entonces, pues muchísimas gracias, Andrés, por venir Sí, y a nos vemos ustedes. probablemente en 8 días. ¿Sale? Gracias. Vale. Vamos.
Bueno, ahí estuvo Andrés, amigos, y nos vemos en unos 5 minutos en YouKnow. Nada más hago la aquí unos ajustes y nos vemos en 5 minutos en YouKnow, platicando de estos temas y de lo que ustedes quieran, de lo que se ha quedado pendiente, ¿vale? Pórtense mal, nos vemos en un ratito.